Dirección Nacional del INDET establece protocolos para visitas presenciales a los internos. Tribunal Administrativo declara improcedente control de legalidad a decreto de calamidad pública de Aguachica. Fallos contra rector de la UPC y director de Corpocesar están en despachos de magistrados para aclaración y adición. Nación, Mindefensa y Policía pagarán por menor muerto con bala perdida. Alteración del orden público se registró la mañana de este martes en la cárcel judicial de Valledupar. Los hechos se registraron tras operativos del Comando de Reacción Inmediata del INPED. Varios reclusos resultaron heridos. Alcaldía de Valledupar fijó la nueva tarifa para transporte de servicio público colectivo urbano. En Valledupar, cerca de 2.000 adultos mayores de 80 años han recibido su vacuna contra el COVID-19. Gobierno departamental restringe el transporte de productos forestales durante 12 horas en el día. Valledupar Fútbol Club se jugará la clasificación a la siguiente fase de la Copa Betplay ante Orso Marzo. Richard Gutiérrez jugará en el futsal de Ecuador. RTA Noticias es la respuesta. Estamos en la web como www.rtanoticias.com. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Y vamos de inmediato con el desarrollo informativo de hoy. Recuerden que estamos por el canal 12 de Valledupar, por el canal 9 de Bosconia y también en todas nuestras plataformas digitales. Alteración del orden público se registró al interior de la cárcel judicial de Valledupar por la presencia, aparentemente, del Comando Especial de Reacción Inmediata, CRI. Con el propósito de realizar controles a las llamadas extorsivas que se vienen realizando desde las cárceles, el Comando de Reacción Inmediata, CRI, se tomó las instalaciones de la cárcel judicial de Valledupar la madrugada de este martes 16 de marzo. En medio del procedimiento se registró alteración del orden al interior de la penitenciaría, en el patio 3, dejando como saldo más de 7 personas lesionadas, algunas de ellas con arma cortopunzante. Los enfrentamientos, según contó la directora de la cárcel, Emilda Vázquez Oñate, a RTA Noticias, se presentaron porque a los internos se les estaban quitando teléfonos celulares y armas blancas. El patio 3, ya cuando iban a entrar, ellos se ofuscaron porque les quitaron celulares, les quitaron armas contrapulsantes y todo. Donde estaban aislados, no, porque se sacó del patio para aislarlo en una habitación donde nuevecita, que hace un mes de haberle entregado, la destrozaron toda, la volvieron un desastre, la destrozaron. Alrededor de 75 personas del CRI participaron de esta operación, que también se llevó a cabo en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar durante 3 días. Y se metió el CRI y el CRI los vació. Entonces ellos los destrozaron y con el cielo raso, como es de PVC, miraron lámparas, miraron cielo raso, miraron todo, con eso mismo se cortaron unos a otros. Peleando se cortaron unos a otros. El CRI los vació y todas esas cosas y tomó control de la situación. Estos controles se realizan en las cárceles de Colombia por parte del Comando de Reacción Inmediata con el ánimo de evitar que se sigan cometiendo ilícitos desde el interior de estos establecimientos. El personero de Valledupar, Silvio Cuello, estuvo presente en la cárcel judicial una vez conoció del hecho. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Seguimos con el desarrollo de esta información y la tiene a esta hora Eduardo Iván Retamoso Polo. Eduardo, buenas noches y bienvenido. Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos nuestros televidentes. Es un gusto estar informándolos a través de RTA Noticias. Comenzamos hablando de la alteración de orden público que se presentó en la cárcel judicial de la ciudad de Valledupar. Los familiares de los internos se mostraron muy preocupados a las afueras de la cárcel. La directora de la cárcel judicial de Valledupar, Emilda Vázquez Oñate, reportó los daños que sufrió la infraestructura de la penitenciaría luego del altercado que se presentó la mañana de este martes en el patio 3 cuando se realizaba un operativo por parte de los integrantes del Comando de Reacción Inmediata, CRI. Más de 7 internos heridos fue el saldo del incidente que se produjo, según Emilda Vázquez, provocado por los mismos presos. Sin embargo, algunos familiares a las afueras de la cárcel judicial afirmaron que esa versión no era correcta. El hijo me reportó que le habían dado un golpe en el ojo y uno en la costilla y uno en la pierna. En particular, el interno por el que yo vengo a preguntar tiene 15 suturas en las costillas, 14
en su nalga y tiene un tobillo afectado. Nosotros estamos inconformes porque no los dicen nada. Entonces, ¿qué están esperando? ¿De que los entreguen muertos aquí el familiar? No es justo. Nosotros estamos inconformes con eso y estamos aquí. Hay varias personas heridas, golpeadas, cortadas, mejor dicho, y aquí un inglés, comillas, no está pasando nada con ellos. La habitación dispuesta para que los internos infectados con COVID-19 estén aislados sufrió las consecuencias de los disturbios. La situación fue controlada con gases lacrimógenos. Uno de los internos tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López por problemas respiratorios, mientras que los demás fueron atendidos en la misma cárcel judicial. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17,000 millones de pesos en oportunidades e incentivos. Tiempo para saludar en la pantalla de RTA Noticias a Andrea Rodríguez, que ya está con nosotros. Muy buenas noches. Ubaldo, cordial saludo para usted y para todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de las diferentes plataformas digitales. El gobierno municipal anunció el incremento del valor del pasaje en los buses urbanos de la ciudad. A partir del próximo miércoles 17 de marzo, comenzará a regir el aumento en la tarifa del transporte de servicio público colectivo urbano en Valledupar. La Administración Municipal, por medio del Decreto 000-242 del 2021, determinó que el aumento en la tarifa para vehículos de clase microbús, bus y buseta será de 1,900 para los que circulan actualmente. El secretario de Tránsito de Valledupar, Roberto Daza, explicó que la modificación de la tarifa del transporte público es una de las primeras operaciones que se desarrollarán en el Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar, debido a que este mecanismo contará con buses climatizados, los cuales empezarán a circular a partir del mes de octubre y que, según el decreto, se establece que su tarifa será de 2,000 pesos. Este sistema les permitirá a ustedes evitar los riesgos de tomar una motocicleta, evitar los riesgos de accidentalidad, los riesgos de alguna enfermedad por causa de la exposición a una alta cantidad de horas al sol. Roberto Daza acotó que la municipalidad aportará un fondo de estabilización tarifaria para garantizar una prestación del servicio eficiente. El municipio de Valledupar entregará un fondo de estabilización tarifaria cercano a los 6,000 millones de pesos. Todo esto para garantizar que podamos tener también buses que puedan circular cada 5 minutos, que puedan llegar a cada uno de los rincones de la ciudad. Se mueve la actividad política en el departamento del Cesar. Muy activo ha estado en Twitter el candidato a Cámara de Representantes por el Partido Liberal, Alejandro Aroca Dajil. Ha publicado allí en su cuenta de Twitter recién creada que la inversión para atacar la pobreza en el departamento del Cesar es muy baja en comparación con los recursos que se invierten para otros temas como la construcción del Centro de la Cultura Vallenata. Cosa de la política. El Tribunal Administrativo del Cesar resolvió el medio de control inmediato de legalidad solicitado por el municipio de Huachica para definir la legalidad del decreto de calamidad pública emitido por el gobierno municipal en noviembre pasado. La medida de calamidad pública buscaba atender la emergencia generada por el coronavirus en el municipio. Los magistrados del tribunal resolvieron declarar improcedente el control inmediato de legalidad del decreto 790 del 27 de noviembre de 2020 y ordenaron archivar el proceso. Los magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado resuelven las peticiones de adiciones y aclaraciones de fallos de dos procesos que interesan al Cesar y con los cuales ya tumbaron al rector de la UPC y al director de Corpo Cesar. Nada más el lunes 15 de marzo ingresó al despacho de la magistrada ponente Rocío Araújo Oñate el documento con peticiones de aclaración y adición de la sentencia en el caso de la nulidad electoral contra el director de Corpo Cesar, John Valle Cuello. Entre tanto, el magistrado Carlos Moreno Rubio tiene en sus manos la copia del expediente que pasa al despacho para resolver solicitud de aclaración y adición del auto admisorio en el caso de la nulidad electoral del rector de la UPC, José Sierra Laforí. Yo me pregunto, ¿y eso para qué? Si ya los tumbaron.
En una verdadera papa caliente se ha convertido el tema de las pruebas del caso de la demanda de nulidad electoral contra el alcalde Mello Castro González. Resulta que el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó enviar los tarjetones objeto de revisión a la Dirección Nacional del CTI para las pruebas de grafología y demás, pero ahora la registraduría se pregunta quién se hará responsable de la cadena de custodia para trasladar las tarjetas electorales a Bogotá. El magistrado ponente de este proceso, José Antonio Aponte Olivella, advierte que dicha actuación debe ser coordinada entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, en aras de lograr el éxito de la experticia encomendada, siendo dichas entidades quienes tienen el conocimiento sobre el traslado de material en custodia. Solo falta ahora que le piden el favor a Mello Castro que cuando viaje a Bogotá se lleve los tarjetones. Cosa de la política. Con Ubaldo Anaya Flores. En la ciudad de Valledupar, más de 2.000 adultos mayores de 80 años han recibido su vacuna contra el COVID-19. En la zona urbana del municipio de Valledupar, un total de 2.208 personas mayores de 80 años han recibido la vacuna anti-COVID, siendo la meta para esta semana llegar a 6.000 adultos mayores e iniciar la segunda etapa que involucra a la población entre los 75 y los 79 años. El trabajo se viene haciendo de manera articulada entre el Hospital Eduardo Arredondo Daza, Secretaría Local de Salud y las EPS. Se ha implementado la estrategia Vacunación sin Barreras para facilitar y ayudar a los adultos mayores a acceder al proceso de inmunización. Por eso, el pasado fin de semana se inició la vacunación en puntos extramurales ubicados en la Comuna 3, 4 y 5 en las instituciones educativas de estos sectores. Los recientes puntos habilitados para la vacunación han sido el Colegio Técnico La Esperanza, la Institución Educativa Consuelo Araújo de la Ciudadela 450 años y la Institución Educativa Joaquín Ochoa Maestre de Maregua, en donde han inmunizado cerca de 500 adultos mayores. Y atención, que hay noticia económica de última hora en el departamento del Cesar, muy positiva para nuestra economía. Tiene que ver con la decisión de la Drummond de anunciar que comenzó la producción de 1.000 toneladas de carbón de su nueva mina El Corozo, ubicada entre los municipios del Jagua de Virico y Chiriguaná. Según la información entregada por la minera, esta mina El Corozo tiene una extensión de 9.459 hectáreas y una producción de reservas estimada en 120.9 millones de toneladas. Aunque las reservas probadas están en casi 40 millones de toneladas, 39.7 millones de toneladas es lo que ha dicho la Drummond de las reservas probadas para esta mina El Corozo, que ya tiene su primera producción de 1.000 toneladas de carbón que serán exportadas al exterior. Información económica de última hora, muy buena para el departamento del Cesar. Una pausa y vuelvo con otras informaciones. Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar, Dr. Ricardo López, optómetra, abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza, local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia. Examen computarizado. Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza, tiempo para salir adelante, tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncie y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Liceo Gabriel García Márquez, una institución educativa con 36 años de servicios al Cesar y buen ranking en el IFES. Matrículas abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Pueden aplicar los subsidios del gobierno nacional a través del ICETES, educación virtual con tecnología de punta y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República. Liceo Gabriel García Márquez, en el Centro Histórico de Valledupar, especialista Oscar Espejo Lázaro, rector.
llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Minty. Aplica condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, Geniocel, mucho más que celulares, última tecnología en todas las marcas, modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. Le recordamos que el Gobierno Nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil al 31 de marzo del 2021. Los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva e igualmente el beneficio del 7% en el registro de actos, libros y documentos que la ley exija dicha formalidad. Recuerde, para que pueda acceder a dichos beneficios debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca de ti. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias, el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Siguen las denuncias de una presunta estafa contra los compradores de vivienda en Valledupar por el representante de la constructora Agas. Bueno, la constructora se llama Icaria, cuyo constructor es el señor Ángel Gamboa. Yo fui el 4 de julio del 2019. Hice mi consignación de 3 millones de pesos con la ilusión de tener mi casa. Me pasé por donde están construyendo y no vi nada más la casa modelo y tres que están como a esta mitad. Entonces lo empecé a llamar, no me contestaba, me vino a contestar este año en el mes de enero para decirme, para darme supuestamente la buena noticia de que ya le habían dado el dinero para seguir construyendo, pero que ahora las casas iban a ser conjunto cerrado
y nos aumentó los metros, ya no iban a ser de 62, sino como de 84 metros cuadrados, y aumentaba a 20 millones, o sea, a mí se me iba a 135 millones. Simplemente que se nos están vulnerando los derechos, como él, que es el representante legal de la constructora, dar la cara, simplemente es dar la cara, cosa que no lo ha hecho. Entonces nosotros, al momento de ver los derechos vulnerados, simplemente estamos pidiendo y exigiendo que él por lo menos dé la cara en representación de todos, porque es que no solamente soy yo la afectada, son muchos, y prácticamente no solamente es de cinco, prácticamente todas las personas son de 5 millones que en adelante que él se ha quedado con cada uno de nosotros. Porque son unas casas que estaban para entregar en diciembre y es la hora y no han entregado las casas. Es la hora y pues por las investigaciones que hemos hecho han aparecido pleitos jurídicos, por ejemplo en el lote de Atenas ha aparecido un pleito jurídico desde el 2016 y se tiene entendido que por haber un pleito jurídico no puede haber comercialización de ese lote. Entonces son cosas, hemos ido a la curaduría y nos han dicho verbalmente que desistieron de la licencia de construcción de Atenas. Entonces son cosas, hay falencias que nos puede indicar a nosotros que de pronto relativamente no va a haber construcción en ningún momento. Entonces nosotros hace mucho tiempo, muchos hemos pedido la devolución del dinero y no lo han hecho. El director nacional del INPEC está informando a la comunidad en toda Colombia que se están implementando medidas de bioseguridad para permitir las visitas presenciales en los centros carcelarios del país. En la circular 021, que ha sido emanada por el Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC ha generado un protocolo en el cual pues, va a ser posible de que estas personas hoy puedan reunirse con sus seres queridos. Primero, es importante para nosotros que el aval sea certificado por las Secretarías de Salud, tanto departamentales, distritales y municipales. Allí, las Secretarías de Salud tomarán como indicadores importantísimo la ocupación de las camas UCI y el comportamiento del virus. Tengamos en cuenta que si hay ciudades que hoy tienen un nivel de contagio alto, pues lógicamente vamos a tener esas restricciones. El otro punto, pedirle a las personas que visitan a sus seres queridos que por favor sean responsables. Aquí estamos haciendo énfasis que si tienen cuadros de gripa o comorbilidades, absténgase hasta tanto pues no genere un alivio para poder visitar allá a sus seres queridos. Es importante que si no se acata esto, muy posiblemente vamos a tener, infortunadamente, el aumento de los casos que obligarán a que generemos medidas de restricción para salvaguardar la vida, no solo del cuerpo de custodia y vigilancia, sino de las personas privadas de la libertad. A eso no queremos llegar. El tercer punto, que es importantísimo, que todas las personas que vayan a visitar a sus seres queridos porten siempre con ellos los elementos de bioseguridad. Se va a hacer exigencia en los elementos como tapabocas, alcohol y otros elementos que contribuyan precisamente a la reducción y el contagio del virus. Tengamos en cuenta que cuando ingresen el proceso de ingreso a los centros de reclusión del orden nacional, se le realizará el tamizaje. Esto teniendo en cuenta la protección de la vida e integridad, no solo de los privados de la libertad, sino de los cuerpos de custodia vigilante. 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes deberán pagar la Nación, la Policía y el Ministerio de Defensa a la familia de un niño que falleció por una bala perdida de la policía en Valledupar. La justicia que pedían los padres de un menor de edad muerto por una bala perdida de la policía llegó 5 años después. El Tribunal Administrativo El Cesar, en fallo del 25 de febrero de 2021, confirmó en segunda instancia la decisión del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar de condenar a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por la muerte de Jeffrey Yesid Contreras Serrano. En la decisión, los magistrados del Tribunal Administrativo El Cesar, Doris Pinzón Amado, José Antonio Aponte Olivella y Óscar Iván Castañeda Daza, resuelven confirmar el fallo proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar el 26 de abril de 2019. Ese fallo, tras la demanda de reparación directa, condenó a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional a pagar 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes como perjuicios morales a los padres, hermanos y abuelos de Jeffrey Yesid. La madre, Yanine Serrano Quintero, recibirá 100 salarios mínimos legales mensuales. El padre, Arlinson Dael Contreras Payares, 100. Los hermanos, Mayret Smith Serrano Quintero,
Harold Yesid Contreras Serrano, Gisette Alejandra Contreras Morón, 50 salarios mínimos cada uno, mientras que los abuelos Jesús Contreras y Marlenis María Quintero Vergel, 50 salarios cada uno. En dinero, la condena equivale a 408.836.700 pesos. Según el expediente conocido por RTA Noticias, el día 13 de diciembre de 2015, siendo aproximadamente las 4:30 de la tarde, el niño Jeffrey Yesid Contreras Serrano, que en paz descanse, pierde la vida al ser impactado en su humanidad por un proyectil de arma de fuego disparada durante un procedimiento realizado por miembros de la Policía Nacional en la invasión Tierra Prometida, ubicada en el municipio de Valledupar, Cesar. Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Los embajadores de Valledupar son personas muy tranquilas, diligentes y en su mayoría hombres adultos. Últimamente se les ve muy poco, pero hoy en nuestro recorrido matutino con historias urbanas, RTA Noticias conoció la historia de dos de ellos. Además, nos mostraron su desempeño con el arte de tejer sillas. Sí, buenas tardes, Ever Maestre. Bueno, desde hace 38 años. Aprendí con un cuñado que ya sabía, nos enseñó. Una silla de estas se está demorando uno por ahí 2 horas y media. Eso depende de cómo uno la arregle. Hay gente que le salen a uno que le pagan bien, hay otros que le pagan barato, así. Juan Maestre, por ahí unos 38 años, 39 años. Cuñado que ya sabía tejer y nos enseñó a nosotros. Le damos gracias a él. 2 horas y media, 3 horas, más o menos por ahí. Ahí sí depende, estos tejidos son artesanales, hay unos más caros que el otro. Le cobra uno 60, 70, 30, 40, 50. Juan Maestre y Ever Maestre salen cada día a buscar una silla, una mecedora, un objeto al cual embellecer con el arte que llevan en sus manos. Un poco de mimbre plástico, paciencia, agilidad en las manos y entusiasmo es todo lo que necesitan estos hombres para darle vida a esas sillas en mal estado que hacen estorbo en los patios de las casas. Si usted tiene una silla, una mecedora, en fin, un asiento que necesita un tejido, sepa que estos hombres tienen la solución en sus manos y estarán dispuestos a prestarle su servicio. Historias urbanas, periodismo que escucha la gente. Margarita Eguis para RTA Noticias. Una pausa para comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Cunfa Cesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Cunfa Cesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Señal para todos. Nos ven en Bosconia a través del Canal 9. Le recordamos que el Gobierno Nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil al 31 de marzo del 2021. Los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva. E igualmente, el beneficio del 7% en el registro de actos, libros y documentos que la ley exija dicha formalidad. Recuerde, para que pueda acceder a dichos beneficios, debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Ofrece durante todo el mes de marzo el 10% de descuento en lentes y monturas a todas las mujeres mayores de 18 años y si refieres a otras personas obtendrás el 20% de descuento y el referido el 10%. Aparta ya tu cita al call center 589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis.
Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias. Muchas gracias. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. ¡Llegó nuestro Supergiro ganador recargado! Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! ¡5 millones de pesos! Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Minty. Aplica condiciones y restricciones. Una medalla de oro y otra de plata fue el saldo de la delegación cesarense que compitió en el torneo nacional e internacional de atletismo en Ibagué, Tolima. Una preciada de oro y otra de plata fue el saldo para la delegación cesarense que compitió en el campeonato nacional e internacional de salto y pruebas múltiples que se cumplió en la ciudad de Ibagué, Tolima el pasado fin de semana. En la categoría sub-14, la joven Valerie Namen Pava se alzó con la medalla de oro con un registro de 4 metros y 42 centímetros. La vallenata se subió a lo más alto del podio y se colgó el máximo reconocimiento en el certamen, en donde participaron los mejores de este deporte en Colombia. Valerie Namen pertenece al registro del club Natos de Valledupar. Por su parte, Natalia Linares González alcanzó el metal de plata tras ser superada por una panameña. La vallenata realizó un salto de 6 metros y 22 centímetros, mientras que la ganadora saltó 6 metros y 31 centímetros. De esta manera, Natalia Linares ratifica su clasificación al Mundial de Atletismo, que se cumplirá en Nairobi, Kenia, el próximo mes de agosto. Luis Carlos González Redondo, Juan David Bustamante Araujo, Dana Alejandra Jiménez Pitre y Luis Díaz Montero junto a Valerie y Natalia completaron la delegación cesarense en el evento deportivo. Richard Gutiérrez jugará en el fútbol sala de Ecuador. Conozca su nuevo club a continuación. Sociedad Deportiva Boca, equipo de la Serie A del Fútbol Sala de Ecuador, es el nuevo equipo del vallenato Richard Gutiérrez Ojeda. El pivot afronta de este modo su segunda experiencia a nivel internacional, puesto que ya estuvo en 2019 en Francia jugando para el Tulum. Allí disputó la Champions League de futsal. Ahora el goleador vallenato llega al Fútbol Sala ecuatoriano para reforzar a Boca de cara a la Copa Libertadores que se disputará el próximo mes de mayo en Uruguay. Este será el quinto equipo de la carrera profesional de Gutiérrez Ojeda, quien comenzó en Gremio Samario, luego jugó en Caracas Fútbol Sala de Venezuela, Alianza Platanera en Urabá en Colombia y el Tulum de Francia. A nivel de clubes, Richard suma 4 títulos, 2 ligas profesionales en Colombia, 1 recopa con Alianza Platanera y 1 título de la Liga de Venezuela con Caracas. Entre tanto, con la camiseta de la Selección Colombia, ganó medallas de oro en Suramericanos y Bolivarianos, además una medalla de plata en Juegos Bolivarianos, 1 de bronce Suramericano, 4 subcampeonatos en Grand Prix y 2 subcampeonatos en Ligas Suramericanas.
Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Recuerden que usted puede publicar sus asuntos sociales, sus reuniones sociales, sus reuniones de cumpleaños, inauguración de empresas, lo que deseen en nuestra sección Sociales RTA Noticias. Muy buenas noches. Sociales RTA, al servicio de nuestros televidentes.